Para entender a un artista, a veces es necesario conocer su historia, adentrarse en su vida y conocer a la gente que le rodea. Lo que existe alrededor suyo da mayor claridad a las imágenes que proyecta, o como en este caso, a la música y la letra de sus composiciones. Gustavo Cerati es considerado como uno de los músicos clave del rock latinoamericano. Ganó múltiples Grammy Latino, fue nombrado como Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, su ciudad natal, y en Viña del Mar obtuvo la Antorcha de Plata, de Oro y la Gaviota de Plata en 2007, todo solo con su carrera como solista. Él cantaba y tocaba la guitarra muy bien, componía de manera única y de gran calidad, las cosas le funcionaban porque practicaba y practicaba, podía ser como un Usain Bolt, considera Javier Amena, quien que tuvo un acercamiento íntimo con el cantante a través del documental Bios, Gustavo Cerati. Aunque nunca lo conoció personalmente, la cantante chilena lo fue descubriendo más a fondo al líder de Soda Stereo gracias al acercamiento que tuvo con familiares y amigos a través de este especial de 2 horas que National Geographic realizó. Después del documental, y desde mi curiosidad como artista, pude abordarlo y ver lo mucho que trabajaba, la tanta energía que tenía para llevar a cabo sus proyectos e ideas, y pude darme cuenta de por qué es Gustavo Cerati, explica el intérprete de Dentro de Ti. A través de este especial, Javier presenta lugares tan básicos como fundamentales en la historia de Cerati, la casa donde creció en su adolescencia, el sillón donde compuso una gran cantidad de canciones, el primer escenario en el que tocó junto a Soda Stereo. Además de presentar entrevistas con la familia, que fue fundamental en el crecimiento artístico y personal del cantautor. Ellos siguen viviendo este duelo, pero a la vez la celebración de la historia de Gustavo. Para mí fue importante darme cuenta que tuvo un apoyo muy potente de su familia, de su padre que le dio su primera guitarra, cuenta la chilena sobre el músico que murió a los 55 años, luego de un accidente cerebrovascular que lo mantuvo más 4 años en coma. Bios, Gustavo Cerati también recupera testimonios de sus compañeros musicales, Zeta Bosio y Charlie Alberti, miembros de Soda Stereo, pero también de artistas que fueron influidos por su obra artística, como Shakira, que destaca las implicaciones que sus letras tuvieron en su carrera, cita de Shakira. Bios, Gustavo Cerati estrenará esta noche a las 21 horas por National Geographic.